Muy bien, mis hermanos, les habla Roger Muñoz, director de este ministerio, Cristo Libera Internacional, desde Seattle, Washington. Vamos a hacerles a ustedes ahora una oración de liberación. Ustedes ya han visto todas las clases, así que ya están preparados, ya han adquirido conocimiento. Ya saben de las puertas de entrada demoníaca. Ya saben que tienen que perdonar. Ya saben que tienen que ser de Cristo. ¿Ok? Así que usted ahora califica y está preparado para que usted sea libre ahora. ¿Ok, hermano? Bien. Entonces, como saben ustedes, la llave de la liberación es la confesión de pecado. ¿Ok? El arrepentimiento. Entonces yo te voy a guiarlo a una oración de renuncia. Incluso se encuentra en este libro y en todos los libros se encuentran estas oraciones de renuncia para que usted también lo practique en su casa y haga liberación en su país donde usted se encuentre. Así que usted repita ahí, repita. Repita, por favor, en voz alta, diga: Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo, tú me perdonaste y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño, burlado, desilusionado, humillado, despreciado, engañado y robado. También que me perdonen por todo el daño que haya hecho. Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Me perdono a mí mismo y acepto tu gran perdón a mi vida. Sigue repitiendo. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que si algunos de mis antepasados o yo cometimos los siguientes pecados, te pido perdón y me arrepiento en el nombre de Jesús. Pecado de enojo, amargura, odio, rebelión, resentimiento, venganza, envidia, celos, pleitos, duda, incredulidad, escepticismo, pecado de codicia, lujuria, lascivia, brujerías, avaricia, depravación sexual, impureza sexual, homicidios, contiendas, engaños, malicia, chismes, calumnias, enemigos de Dios, insolencia, soberbia, arrogancia, pecado de orgullo, rebelión, insensatez, insensibles, no misericordioso, necedad, idolatrías, tomar el nombre de Dios en vano, no honrar a los padres, adulterio, robo, mentira y todas las obras de la carne. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Gracias por el perdón. Lo acepto. Yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mi familia, hijos, nietos, bisnietos o sobre mí hasta la tercera y cuarta generación. Yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados. Yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales. Y al hacerlo, quiebro
el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida. Quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco. Me arrepiento, renuncio, quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por la sangre de Jesús, por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos. Me libero de todo pacto con el diablo. Yo renuncio a todo voto no santo o impío, pacto, promesas, juramentos o ceremonias demoníacas e impurezas, y escojo ser libre de todos los permisos de maldiciones del ocultismo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora que usted hizo esta renuncia, usted está en paz con Dios ahora. Ahora el paso siguiente es expulsión, expulsarlo. Así que prepárese ahí, mi hermano. Tengan este material que está aquí, usted lo puede adquirir, ¿ok? También téngalo. Aunque ya lo he explicado aquí muchas veces, pero también téngalo usted. Necesitamos que usted aprenda todo esto para que también usted ayude a otra gente a ser libres. Recuerden que lo que recibimos, debemos también entregarlo. Entregarlo. No se quede usted con esta información tan valiosa, porque en su país todo el mundo lo necesita. Lo necesita. Así que obténgalo todo usted, por favor. Todo. Bien. Ahora vamos a la expulsión. La expulsión. También hay un formulario para esto. Esto lo aconsejo que usted lo haga a medida que usted entra en el campo de la liberación. Usted va teniendo más experiencia y va añadiéndole, hasta lo dice mentalmente y todo, ¿ok? Pero usted quiere darle, decirle todo esto así, paso a paso. Yo muchas cosas ya no uso, pues ya la uso, pero de una forma más diferente. Pero como soy consciente que usted apenas está estudiando esto, entonces pues hay que ir suave, poco a poco. Bien. Cierre los ojos ahí. Te va a ser libre ahora. Libre. Tengan, por favor, ahí un poquito de papel, cualquier cosa ahí. Puedes tener ganas de expulsar. Pues hágalo, ¿qué? Va a salir muchos demonios ahí de usted. Y esto es a él. ¿Cómo es una forma de salirlo? De salir los demonios. Cierra los ojos, por favor, ahí. Cierra los ojos. Señor, mi Dios, con tu sangre, Padre, Señor, la armadura y la espada, Señor, para que todos los que están ahí van a ser libres. Libres. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Respire profundo unas 5 veces. Bote aire. Quiero que usted esté tranquilo. Va a ser liberado ahora. En el nombre de Jesucristo, me dirijo a todos ustedes, demonios, principalmente a los de más altos rangos, a los demonios más poderosos, a los líderes que están ahí operando. Les hablo en el nombre de Jesucristo. Escuchen lo que a usted les voy a recordar. Les digo recordar porque ustedes conocen muy bien la palabra de Dios. La palabra de Dios para obedecerla. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque es la palabra de Dios y usted lo sabe muy bien. Es la máxima autoridad del universo, del mundo. Lo que está escrito ahí es lo que se obedece y no hay más discusión. Ustedes saben que el Señor es santo, 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 santo en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pecamos, Él se aparta, se enoja y es cuando ustedes entran a ejecutar esa maldición, ese pecado. Y esa es la razón, la causa por el cual están ustedes en estas personas operando. Si no hubiera pecado, no estuvieran ustedes allí. Ustedes vienen a robar, matar y destruir. Pero el problema es el pecado. Ahora bien, ustedes saben que esta persona es ya de Jesucristo. Y eso hace la gran diferencia. Todo el castigo, sufrimiento que esta persona merecía por pecados de él y por los de sus antepasados, mi Señor Jesucristo lo pagó. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, nació de una virgen, se hizo hombre, nunca pecó, pero él se hizo pecador y se puso en el lugar de este hombre y de esta mujer y de la humanidad pecadora. Jesús fue humillado, golpeado, burlado, azotado. Su sangre santa derramó y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre. Está vivo. Jesús recibió todo ese castigo y pagó con precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Pagó la libertad de esta persona. Jesús la justificó. Además, esta persona confesó sus pecados. Está arrepentida y Dios la perdonó. Y tú lo sabes muy bien. Tampoco es culpable de las maldiciones, porque Jesús también se hizo maldición. Las llevó. Por lo tanto, tu trabajo y tu función se acabó. No tienes ningún derecho legal de estar en esta persona. Por lo tanto, tú y con todos tus demonios de ahí, fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Y te llevas todos tus demonios y enfermedades de él y de toda su familia. Fuera. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. No se queda ningún demonio escondido ahí. Fuera. Fuera de ahí. Los arranco, los desarraigo, los entierro fuera para el abismo en el nombre de Jesús. Fuera de su cabeza, de sus ojos, de sus oídos, fuera de su espalda, de su garganta, de su corazón. Fuera, los arranco, los desarraigo, los entierro fuera ahí en el nombre de Jesús. Fuera de sus partes íntimas, de su pierna, fuera, libres, libre, fuera brujería, fuera, destruyo en el nombre de Jesús todos los pactos, todos los altares con fuego, fuego. Fuego, corto, en el nombre de Jesús, todos los hilos, cordones de oro, plata, bronce, diamante, esmeralda, negro, lo que sea, fuera ahí, fuera, libres, 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 en el nombre de Jesucristo, libres, libres, fuera ahí, fuera, libre, todo se acabó ya, no se queda ningún demonio escondido ahí, no tiene ningún derecho legal, fuera, fuera, fuera ahí. Fuera, los arranco en el nombre de Jesús. Fuera ahí, fuera, fuera. Mando ahora trillones de espadas y los envío. Los arranco a ustedes con la espada y los envío para el abismo en el nombre de Jesús. Fuera, fuera ahí, fuera. Mando en el nombre de Jesús ahora redes y ustedes quedan ensartados como pescados ahí. Fuera ahí, fuera, fuera, fuera ahí. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. Libres, 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 sanos. Sanos, libres, libres, fuera muerte, fuera enfermedad, fuera depresión, alta presión, fuera rechazo, fuera, fuera, fuera muerte, fuera destrucción, fuera, fuera ahí, la sangre eso es poder, la sangre clama justicia, la sangre clama justicia, fuera ahí, libre, 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 en el nombre de Jesucristo, libre, libre y sanos, 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 fuera su cabeza, fuera, libres, libres, libres.
todo se acabó ya, libres, libres y sanos en el nombre de Jesús, libres y sanos, fuera diabetes, fuera muerte, fuera cáncer, tumores, alta presión, baja presión, fuera dolor, fuera libres, 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 libres. Mis hermanos, son libres. En el nombre de Jesús, son libres y sanos. Reciban ahora todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena, mis hermanos, Señor. Llénalos más y más y más. Llénalos con tu poder. Llénalos. Y levanta hombres y mujeres en guerra espiritual. En guerreros, guerreros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mis hermanos, son libres. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Mis hermanos, sigan ustedes estudiando. Repasen toda la clase que han visto. Estudien. Enséñenle a todos sus amigos, sus hermanos, esta información. Que la conozcan. Que la conozcan. Practiquen ustedes liberación a otra gente. Compártanla. Compártanla. Compartan toda esta información con todos sus contactos. Usted fue libre ahora. Libre para honra y gloria de Jesucristo. De Jesucristo. Sigan viendo todo el material. Todo el material que tenemos acá. Usted adquiéralo. Adquiera los libros. Adquiera todo el curso completo. Todo. Todo. ¿Ok? Cristo Jesús viene pronto. Gloria a Dios. Les habló su hermano Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional, desde aquí, Seattle, Washington, los Estados Unidos. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima clase. Bye. Son libres, sanos.